Tornem de publicitat i ho fem en la secció extra, la d'en Parla de Comba, que esta setmana no ens ha pogut acompanyar. No obstant, sí que ens ha portat la seva secció, que en el dia d'avui passa per casa d'una altra amiga del programa de revista de Societat. Ella és una dona empresària, emprenedora, solidària i encantadora. No parlem d'una altra que de Maria Rosa Fenollar. Anem a veure-ho. Este buró lo tengo de muchísimos años, es una pieza heredada y entonces todo lo que tengo aquí pues son recuerdos de mis hijos y de todas las cosas que me regalan. Yo me las cuido mucho y me mimo mucho todas mis cosas. Aquí también tengo todos recuerdos míos de toda la vida. Tengo hasta ahí lo que es un cuenco de cuando yo era pequeñita, que lo hice en colegio, tendría yo 8 o 9 años. Entonces todo esto son fotos de mi mamá cuando era pequeñita. Entonces me lo mimo mucho y me cuido mucho todos mis recuerdos. He tenido una infancia maravillosa y sí que suelo vivir de mis recuerdos. También soy coleccionista de cajitas, de croissiné, de cerámica. También cuando voy a mis viajes también traigo, pues siempre cosas. Me gusta mucho la miniatura, lo que pasa que es un problema para limpiar. Me siento orgullosa de ser alcoyana. Y entonces este cuadro lo compramos cuando vivíamos en Alcoy, pero yo no sabía que me iba a venir a vivir a Valencia y siempre nos acompaña el cuadro de este tan precioso de Alcoy, sí, que es de Miralles Bosca, también un pintor muy famoso y muy bueno. Esos me los traje en mis primeros viajes, cuando, bueno, muchísimos años también, cuando íbamos a Andorra, que estaba tan de moda Andorra. Entonces sí, me he traído muchas cosas de Andorra. Como he ido a un colegio de monjas, que entonces iban con la toca esta tan anchísima, no sé, y a mí me marcó mucho el colegio donde estudié, pues yo quería tener las monjas de Lladró, y ahí están, representando el salón. Para mí la vela me da mucha tranquilidad. Cuando yo estoy contenta y estoy tranquila, siempre tengo velas en mi casa de verano y aquí en casa igual. Me da mucha paz. Fue obra mía, que hice varias para algunos compromisos que regalé. Sí, esta menina para mí tiene un cariño especial. La menina, que entonces estaban más de moda, ahora siempre están de moda, pero ahora parece que estén más. Este sofá es para mí, este rincón, me siento ahí y bueno, y ahí estoy elaborando mis piezas que luego salen a la luz.
tengo el privilegio de estar en la corte de honor de Nuestra Virgen. Y luego tengo la Santa Rita esta, que la he visto toda la vida desde que he nacido en casa de mi abuela, que era devota de Santa Rita, y ahí la tengo. Para mí es un orgullo representar a una entidad como el Gremio de Sastres y Modistas de la Comunidad Valenciana, porque es un oficio artesano que debemos de cuidar y de que vaya adelante, todas las tradiciones valencianas que vayan adelante por el bien de esta maravillosa ciudad que es Valencia. Segur que si Amparo de la Comba estigués así, diria tot el que li ha agradat a la casa de Maria Rosa Fenollar. Enhorabona, Maria Rosa Fenollar, i gràcies també a Amparo de la Comba, encara que no estigués en plató, per portar-nos este reportatge. Un reportatge d'una casa molt especial, en una decoració multicultural i també en molt de detall, molt curiosa. De veritat que, Maria Rosa Fenollar, moltíssimes gràcies per també mostrar-nos i obrir-nos les portes de la casa a Revista de Societat.